teniendo en cuenta que eran 30 personas que estaban dentro de un buque, el cual no está preparado para contener a personas en aislamiento, sino que es una unidad de trabajo, es un buque que tiene una forma de vivir cuando está operativo, cuando está trabajando, y otra forma es que el barco no esté activo, donde la gente tiene que estar las 24 horas encerrados, bueno, algo que no es inconcebible, pero bueno, finalmente se logró. Para ello mediaron muchas cosas, gestiones de varios actores, entre ellos el propio subsecretario de Pesca de la Nación, que en una ida y vuelta permanente trató de colaborar. Y también, obviamente, el detonante fue el paro que habíamos dictado para comenzarlo a la hora cero del día lunes, pero que finalmente, al lograr el objetivo, obviamente, quedará sin efecto. No obstante ello, en el día de mañana se van a realizar reuniones, en principio en nuestra comisión directiva, y posteriormente de distintas maneras. Digo esto por la imposibilidad de poder convocar asambleas, las cuales están prohibidas, y obviamente realizar reuniones de muchas personas. Entonces, por distintos medios vamos a ir comunicándonos con los distintos capitanes para contar con sus consideraciones, su opinión al respecto de qué vamos a hacer de cara al inicio de la temporada de langostino, que como ustedes saben, implica que la totalidad de la flota opere en los puertos patagónicos, y esto implica que toda la flota con asiento en el puerto marplatense, en la provincia de Buenos Aires, se traslade allí. Y entonces el reclamo se va a parar en dos aristas. Una es la tan ansiada vacunación y otra, la garantía de que ante posibles situaciones como la que vivió el Mishima Maru 8, y hay otros buques que no les pasó parecido, pero en este momento están con tripulantes contagiados, pero al menos están amarrados.